trust and smash less up on the air until beneath the rolling waves in labyrinths of hurricanes. The echo of the distant tide comes swallowing across the sand, and everything is green inside my ring. To the land, and no one knows the where's or why's. Something stirs and something drives, and starts to climb towards the light. Mientras se seca el otro, le vamos a dar un poquito de goma a la cara. Vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Más o menos. La muñequilla la gente la hace con cualquier cosa. No se debe hacer con cualquier cosa. Hay que ser muy estricto en los materiales que se emplean. Por ejemplo, el algodón. Este no es un algodón de este industrial, ni muchísimo menos. Esto está sacado del mostacho incorrupto de Franz Appel. Es muy importante. Y la tela no es una tela de calzoncillo, que he visto yo por ahí que estas son de las calzonas que llevaba José Ramón Esnaola el día que Real Betis Balompié se ganó la primera Copa del Rey al Bilbao. Muy importante el material. Bueno, yo ya estoy hasta el jefe, es el momento en que uno debe dejar la picada de malata y os enseño cómo. Con un brillito de un ambiente muy natural, muy bonito, y me gusta. Vale, vamos a liarnos ahora con lo que es más suave. Gracias por ver el video.